Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. La secretaria general anunciará y guiará el procedimiento de este acto. Idazkari nagusiak du hitza. Lehendakari jauntxik gorena, excelentísimo señor obispo de Bilbao, Eskuntza, Hizkuntza, Politika eta Kulturako sailburua, diputado general, Eusko Legebiltzarreko presidentea, provincial de Loyola, presidente de UNIGES, vicecanciller y miembros del Consejo de Gobierno, rectores, autoridades y representantes políticos de entidades sociales y empresas, autoridades académicas, comunidad universitaria, señoras y señores. Bienvenidos a la solemne inauguración del curso académico 2013-14. Este acto se desarrollará según el siguiente protocolo. Primero, extracto de la memoria del curso 2012-13. Segundo, lección inaugural. Investigación en violencia familiar, comprender para buscar caminos de superación, dictada por la profesora doña Esther Calvete Zumalde, profesora de la Facultad de Psicología y Educación. Tercero, palabras del rector magnífico. Cuarto, palabras y solemne inauguración del curso por el excelentísimo señor Lehendakari del Gobierno Vasco, y el acto se cerrará con el tradicional Gaudiamus Igitur entonado por el coro Carpe Diem. A continuación se ofrecerá un lunch en el claustro para todos los presentes. Extracto de la memoria académica del curso 2012-13. Gaur emango diogu hasiera ofiziala ikaskurte berriari eta ekitaldi honetan idazkari nagusiari dagokioz iaz egindako eta gertatutako alderik nabarmenenak jasota ustea. Ekitaldi ospetsu honetan irakurtzen dugun memoriaren helburua ez da gure unibertsitatea bizirik mantentzen dute gertaera guztia jasotzea. Hori ezina lizakete eta. Kontua da erretratu bat marrastea eta deustuko proiektua posible egiten dugun guztion isla agertzea bertan. Apertura de curso 2012-13. El 14 de septiembre de 2012 tuvo lugar en el campus de Donostia San Sebastián la ceremonia oficial de inauguración del curso académico 2012-13. Tras la Eucaristía presidida por el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, el acto académico se desarrolló en el Loyola Centrum. Tuvimos el honor de contar con la presencia del Lehendakari del Gobierno Vasco, los provinciales de España y Loyola, la consejera de Educación, Universidades e Investigación y el rector de Mondragón, Universitatea, así como con la presencia de una amplia representación de las instituciones, partidos, empresas y entidades sociales vascas. La lección inaugural fue dictada por el catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Víctor Urcelay Yarza, titulada Educación y Universidad, nuevos desafíos para el futuro. Las palabras pronunciadas por la consejera, el rector magnífico y el Lehendakari del Gobierno Vasco, quien declaró el curso oficialmente inaugurado, fueron seguidas de la entonación del Gaudiamus Igitur, dando conclusión al acto académico. Investidura de doctores y licenciados. Siguiendo la tradición, la Universidad de Deusto celebró el día 28 de enero la festividad de su patrono, Santo Tomás de Aquino, con la investidura de 43 nuevos doctores, 3 nuevos licenciados en estudios eclesiásticos, 4 licenciados en teología y 15 diplomados en ciencias religiosas. En el mismo acto tuvo lugar el homenaje a los profesores eméritos y colaboradores y la entrega de los tradicionales premios UD fin de carrera a los 20 estudiantes con los mejores expedientes. Se hizo entrega también de los premios de la Fundación Vicente de Mendieta y Lambarri a los 7 estudiantes números unos de las distintas titulaciones de ingeniería, y se entregó también el premio extraordinario Ignacio Illacuría a la mejor tesis doctoral. A partir de ese día, la universidad inició sus ceremonias de investidura
a las que estaban invitados los 1.283 estudiantes que culminaron sus estudios oficiales en Deusto durante el curso académico 2011-12 en las distintas facultades. En el campus de Bilbao lo hicieron un total de 969 y en el de Donostia-San Sebastián 314. Nombramientos. Con fecha 27 de mayo, don José María Guiberusín, catedrático de la Facultad de Ingeniería, tomó posesión del cargo de rector para el próximo cuatrienio tras el nombramiento realizado por el canciller de la Universidad y Superior de la Compañía de Jesús, padre Adolfo Nicolás, con la aprobación de la Congregación para la Educación Católica. El nuevo rector sustituyó en el cargo a don Jaime Ora, una vez finalizados los tres periodos previstos en los estatutos generales. El doctor Ora fue a su vez nombrado presidente de UNIGES, Federación de Centros Universitarios de la Compañía en España, y delegado del Provincial de España para el sector universitario. Por su parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta del nuevo rector, procedió al nombramiento de los siguientes cargos. Equipo de vicerrectores. Vicerrectora de Ordenación Académica, Innovación Docente y Calidad y Secretaria General, María Begoña Arrieta Heras. Vicerrectora de Investigación y Transferencia, Cristina Iturrioz Landart. Vicerrector de Profesorado e Identidad y Misión y Vicerrector del Campus de Donostia San Sebastián, José Javier Pardo Izal. Vicerrector de Comunicación, Plurilingüismo e Innovación Social, Roberto San Salvador del Valle Oistúa. Y Vicerrector de Relaciones Internacionales y Estudiantes, Álvaro de la Rica Aspiunza. Procedió también Consejo de Gobierno a la renovación de los siguientes decanos. Josu Solarrieta Eizaguirre como decano de la Facultad de Psicología y Educación e Inés Magdalena Jacob Taquet como decana de la Facultad de Ingeniería. Hace apenas unos días, el 4 de septiembre, ha tenido lugar el acto de toma de posesión. Cerramos el capítulo de nombramientos reseñando el de la profesora Rosamiren Pagola Petrirena como aldesle y el de la profesora Esther Calvete Zumalde como directora de la recién creada Deusto International Research School. Docencia impartida, recuento de alumnado y profesorado. Durante el curso académico 2012-13 se impartieron 23 estudios de grado, 17 en Bilbao, 4 en Donostia San Sebastián y 2 en la Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari, adscrita a la universidad. También 4 programas combinados de estudios oficiales, 2 en cada campus. Continuaron impartiéndose 4 licenciaturas de primer y segundo ciclo, 4 ingenierías, 2 estudios de doble titulación, ya en extinción, 10 programas de doctorado, 51 títulos de máster, 37 de los cuales son oficiales y 14 propios, otros títulos de posgrados como expertos, diplomas de especialización y cursos, y un título propio de extensión universitaria. También se impartieron un gran número de cursos, seminarios, aulas y jornadas que en el marco de la formación permanente y continua y de la formación lingüística pretenden dar respuesta a las necesidades sociales y a las demandas formativas del entorno. El número de estudiantes que cursaron estudios en alguna de estas modalidades, sin pretender ser exhaustivo, es el siguiente. Ingresaron 1.813 nuevos estudiantes, desglosados del siguiente modo. 1.282 lo hicieron en los grados impartidos en el campus de San Sebastián y 329 en el campus, 1.282 en el campus de Bilbao y 329 en el campus de Donostia San Sebastián. 184 iniciaron sus grados en la Escuela Universitaria de Magisterio de Begoña Coandramari y 18 en estudios propios de graduado universitario. Estos estudiantes se unieron a los 5.633 estudiantes que continuaron sus estudios en las distintas modalidades impartidas en ambos campus y en la propia Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari, conformando así un total de 7.446 estudiantes de grados, licenciaturas, ingenierías, diplomaturas, técnicas, estudios de teología y otros estudios no oficiales. En los estudios de posgrado, segundo ciclo ya de la nueva ordenación, se matricularon en los campus de Donostia y San Sebastián un total de 2.473 estudiantes repartidos de la siguiente manera. 1.039 en másteres universitarios, 619 en másteres propios y 815 en diferentes títulos de experto, diplomas,
cursos de especialización, extensión universitaria, formación continua avanzada y programas executive. Los distintos programas de doctorado contaron con 618 alumnos y alumnas, 78 doctorandos registraron sus tesis doctorales y 55 las defendieron con éxito. De este modo, la cifra total de alumnado matriculado con carácter regular en los estudios impartidos en la Universidad de Deusto ascendió a 10.537. En este recuento de alumnado, mención aparte merece el capítulo de internacionalización. Con la apertura de nuestras puertas a estudiantes extranjeros, acogimos un total de 2.197 alumnos procedentes y alumnas procedentes de otras universidades. 1.100 se matricularon en estudios oficiales de grado y posgrado. Y 1.097 se inscribieron en el Centro Internacional de Español para Extranjeros. De nuestro alumnado, 1.059 estudiantes participaron en una experiencia que completa su formación en universidades extranjeras. En el ámbito por la docencia, la apuesta por el plurilingüismo representa uno de nuestros ejes centrales de actuación. En el curso 2012-13 se han ofrecido el 35,3% de los créditos de grado en euskera y el 17,6% en inglés. Se ha hecho un esfuerzo considerable en los grados para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar sus prácticas y el trabajo de fin de grado en euskera. Además, 5 másteres se imparten íntegramente en inglés y un 30% de los créditos de máster y un 15% de los de doctorado se imparten en una lengua diferente al español y al euskera. 1.185 estudiantes han cursado formación complementaria de idiomas en nuestro centro de idiomas. Esta formación idiomática también se ha extendido a 312 miembros del PDI y del PAS que han realizado algunas de las 30 acciones formativas ofertadas. El 25% del profesorado está ya capacitado para la impartición de la docencia en euskera y el 29% en inglés. Por su parte, el 41% del PAS está capacitado para atender en euskera y el 33% en inglés. El conjunto de esta actividad docente, brevemente referida, fue posible gracias a los 2.345 profesores y profesoras que con distintos grados de colaboración lo hicieron posible. Un total de 146 miembros del personal UD, 83 pertenecientes al claustro de profesores y 63 al PAS, participaron en los programas de movilidad internacional de formación y misiones docentes en universidades europeas y extracomunitarias. Cerramos este capítulo de profesorado recogiendo las 11 plazas de profesorado propio promovidas en el curso académico 2011-12, de las cuales 2 corresponden a cátedra y 9 a titularidad. Investigación. Durante el pasado curso 12-13, la universidad ha continuado trabajando en las 21 líneas estratégicas destacadas asociadas a los 40 equipos de investigación reconocidos en la UD, 18 de los cuales han obtenido el reconocimiento externo en la convocatoria de equipos de investigación de Gobierno Vasco, 2 de ellos con la categoría A. Los equipos de la universidad han incrementado la producción científica respecto al curso pasado. Un total de 887 profesores e investigadores han producido 177 proyectos de investigación, 53 libros y monografías, 256 capítulos de libros, 211 artículos en revistas científicas, en torno al 40% de carácter internacional, y 260 ponencias y comunicaciones en congresos y reuniones científicas. La octava edición del premio UDES Grupo Santander ha reconocido el trabajo Sistema Basado en Tecnología de Identificación RFID para la trazabilidad de productos farmacéuticos durante la fase de distribución, elaborado por el equipo de Deusto Tech Mobility, dirigido por el doctor Asier Perayos Ruiz. Y se concedió también el accésit al proyecto Pseudociencias en la Sociedad del Conocimiento, presentado por el equipo de LabSico, dirigido por la doctora Elena Matute Greño. Iniciativas estratégicas. En su tercer año de implementación, el Plan Estratégico de Deusto 2014 ha continuado desarrollando los 25 proyectos recogidos en el mismo, alcanzando un grado de cumplimiento de más del 80% en acciones e indicadores de progreso.
El proyecto Aristos Campus Mundus, proyecto de excelencia en conjunción con las universidades Ramón Llull y Comillas, así como con 3 universidades norteamericanas, se ha consolidado durante el curso 2012-13 en todas sus áreas: gobernanza, investigación, docencia, internacionalización y responsabilidad social universitaria. Las diversas acciones conjuntas llevadas a cabo por las universidades agregadas han favorecido el desarrollo de iniciativas, acuerdos y colaboraciones que permiten alcanzar más y mejores niveles de excelencia. Paralelamente, se ha elaborado el informe de progreso y la web ACM, que serán la base de la evaluación que llevará a cabo el Comité Internacional CEI en los próximos meses. La Universidad ha continuado también la ejecución de las actuaciones correspondientes a los contratos programa en materia de formación reglada, formación no reglada, investigación, transferencia y proyección social universitaria recogidas en el Plan Universitario Vasco 2014, habiendo superado con resultados positivos la evaluación de UNIVAX y del propio departamento correspondientes a 2012 en las acciones y los indicadores previstos. Asimismo, como miembros del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología, hemos participado en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Se ha continuado también con la ejecución de Vizcaylab. A través de esta iniciativa, la Diputación Foral de Vizcaya y la Universidad de Deusto han contribuido de modo conjunto a apoyar e impulsar 72 proyectos centrados en el desarrollo económico, social, cultural y medioambiental del territorio histórico. Actividades complementarias. La variedad y amplitud de estas actividades representan el complemento esencial a la labor docente e investigadora, porque contribuyen a la formación integral de nuestros estudiantes y a completar el servicio a la sociedad, que es el fin esencial de la universidad. A través de las facultades, institutos, cátedras y otros centros que conforman la estructura universitaria, y merced a la dedicación del personal que desarrolla su trabajo en los mismos, se han llevado a cabo un sinfín de congresos, ciclos de conferencias, reuniones científicas, jornadas monográficas, foros, así como actividades culturales y deportivas imposibles de reseñar. Destacamos entre ellos algunos encuentros celebrados de carácter internacional, como son el 6º Congreso sobre Dirección de Centros Educativos, el 50º Congreso de la Asociación Española de Americanistas, la jornada en torno al diálogo intercultural e interreligioso en el seno de la Sociedad Europea para la Teología Intercultural y los Estudios Interreligiosos, el seminario sobre liderazgo ignaciano y justicia social, que reunió a rectores y responsables de universidades jesuitas en España, América Latina y Estados Unidos, y también la 50ª conferencia anual del TCI Network, Encuentro Internacional sobre Competitividad. Se llevó también a cabo el tradicional encuentro anual en torno al empleo, esta vez en su 8ª edición. En el mismo participaron más de 60 entidades y empresas y más de 2.000 estudiantes. Es solo una pequeña muestra del servicio que queremos dar a estudiantes y sociedad en un área que merece una especial atención. Con ese mismo objetivo, se han llevado a cabo 37 cursos de orientación para el empleo en los que se ha atendido a más de 15.000 personas y la universidad ha participado activamente en la gestión del programa de becas Global Training en colaboración con Gobierno Vasco y el programa Deusto Talentia en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya. En este contexto de educación integral, el empeño constante del servicio de capellanía para continuar con el objetivo de promover los valores evangélicos de espiritualidad ignaciana recogidos en el proyecto Universitario de Deusto ocupan sin duda un lugar preferente, al que unimos también las múltiples acciones que dinamiza Deusto Campus en el triple ámbito de la fe, la cultura y la solidaridad. Breve muestra de ello son el programa de voluntariado social universitario, que reunió a un nutrido grupo de estudiantes, la celebración de la 10ª Olimpiada Solidaria con una recaudación de 18.500 euros y la incorporación de la universidad al programa de viviendas municipales de Bilbao para jóvenes emprendedores. Crónica. En la crónica de acontecimientos hacemos una brevísima reseña a los siguientes convenios que ocupan un lugar importantísimo en la actividad universitaria. El convenio firmado con Euskaltzaindia para impulsar proyectos de colaboración e investigación en el campo del euskera y la cultura vasca.
el firmado con Bizkaired para crear Emprendeus, un proyecto que quiere fortalecer y guiar a los emprendedores. La renovación del convenio con el BBVA, que contempla el impulso de la formación para el empleo, el fomento del emprendimiento, la ética en la gestión y la innovación universitaria. Y, finalmente, los firmados con Cáritas Gipuzkoa y el firmado con Bio Escuncho Eusko, Fundación A, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria. Otras actividades reseñables en esta breve crónica son la presentación del informe de competitividad del País Vasco 2013, la continuación de las conferencias y actividades de Eusto Forum en esta edición dedicados al ciclo Miradas a Europa, la celebración de la Semana de Eusto Emprende y varios actos de homenaje celebrados a personalidades de la universidad, tales como el homenaje a Andrés de Mañaricúa en una jornada sobre el pasado y el futuro de los estudios históricos sobre el País Vasco y el brindado a José Antonio Ruiz Olabuénaga junto con la conmemoración de los 50 años de Sociología Euskadi. Agradecimiento desde la universidad y distinciones a sus miembros. El departamento de Euskal Irakaslegoa del Centro de Idiomas fue premiado por el Ayuntamiento de Bilbao por su labor en el fomento del euskera. El investigador de Deustotec, Pablo Orduña, fue galardonado como uno de los 10 jóvenes españoles más innovadores por el MIT y la estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Milena Montesinos, obtuvo el Premio Nacional Fin de Carrera, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Otras distinciones, premios y reconocimientos a nuestra institución, profesorado y estudiantes, imposible de recoger en los límites de este extracto, forman también parte de la memoria de acontecimientos que conforman la amplia vida universitaria. A todos ellos desde aquí enviamos nuestra más cordial felicitación y nuestro sincero agradecimiento. In memoriam. Antes de finalizar, tenemos un sentido y emocionado recuerdo a los que nos dejaron. Los profesores y miembros de la Compañía de Jesús, padres Francisco Jesús Aguirre Santiago e Isidro Sanz Benguría. Recordamos también a los ilustres patronos de la Fundación Vizcaína Aguirre, los hermanos Icázaros, que la universidad recordó en un acto in memoriam en abril pasado. Y también tenemos presentes a los alumnos Guillermo González Isasi y Francisco Javier Rastrilla Serralta. El compendio de datos expuestos muestra pequeña pero significativa de las actividades desarrolladas en los diferentes ámbitos universitarios. No hubiese sido posible sin la colaboración, el entusiasmo y el compromiso de toda la comunidad universitaria. En este solemne acto de inicio del curso académico 2013-14, la memoria concluye expresando el más sincero reconocimiento y gratitud de la Universidad de Deusto a todos los que, de una manera o de otra, desde sus diferentes responsabilidades, han participado en la apasionante tarea de desarrollar el proyecto universitario de Deusto. Gure esker ona adierazi nahi diegu eraberean lagundu eta laguntzen ditugunei eta jakina orain gurekin zaudeten guztioi. Mila esker bihotz bihotzetik. Gracias. La doctora doña Esther Calvete Zumalde, profesora de la Facultad de Psicología y Educación, expondrá su lección inaugural. Investigación en violencia familiar, comprender para buscar caminos de superación. Lehendakari jauna, rectores, autoridades, jaun andreok. Familiak funtsezko egitekoa du gure gizartean. Familian, arreta, babesa eta maitasuna hartzen ditugu. Eta ez bakarrik jaiotzean, hau da, babes beharra daukagunean, baizik eta bizitza osoan zehar, ere bai. Familian ikasten ditugu jokabide berriak, jokabide simpleak, adibidez azerrek einua edo irribarrea, eta jokabide konplexuak. Azkenik, familiak balioak transmititzen ditu. Familian ikasten dugu zer den zuzena eta zer ez. Familian ikasten dugu zein garrantzitsua den elkartasuna, eskuzabaltasuna eta babes beharrean dagoena zaintzea. En ocasiones,
Este proceso de protección, aprendizaje y transmisión de valores que tiene lugar en el seno de la familia se ve truncado por la violencia. Entonces, el cuidado, cariño y protección se ven sustituidos por la negligencia y el maltrato. Cuando estos tienen lugar, las consecuencias pueden ser devastadoras para sus víctimas. Estas no solamente sufren graves secuelas físicas y psicológicas, sino que además los más pequeños pueden ver dañado su proceso de aprendizaje, de valores y conductas, produciéndose la denominada transmisión intergeneracional de la violencia. La violencia familiar es un problema de la sociedad y compete a todos, políticos, educadores, personal sanitario, ciudadanos, etcétera, la búsqueda de soluciones. La universidad desempeña un papel importante en este contexto. Una de las vías a través de las cuales la universidad contribuye contra este problema social es mediante la investigación rigurosa del problema. Esta investigación debe analizar los riesgos, las secuelas y los factores de resiliencia. A continuación, presentaré algunas reflexiones sobre lo que la investigación psicológica nos muestra de la violencia familiar. En esta presentación, comenzaré con una breve descripción de las modalidades más importantes de violencia familiar y, sobre todo, de la forma en que éstas están entrelazadas. La violencia familiar incluye numerosos fenómenos, tales como la violencia contra las mujeres, el maltrato infantil y la más recientemente identificada violencia filioparental. De todas ellas, es posiblemente la violencia ejercida contra las mujeres por parte de su pareja la que más atención ha recibido por parte de la investigación científica. La violencia doméstica puede consistir en agresiones físicas, sexuales y psicológicas. En los casos más extremos, el desenlace final es la muerte de la víctima en manos del maltratador. Además, los resultados de numerosos estudios nos indican que, como consecuencia del maltrato, las víctimas experimentan con frecuencia graves trastornos psicológicos, como depresión y estrés postraumático, los cuales contribuyen a su sufrimiento y al atrapamiento en la relación abusiva. Pero las mujeres no son las únicas víctimas de la violencia familiar. Lamentablemente, la investigación ha descuidado en general el estudio de los efectos de la violencia doméstica en los hijos e hijas. Sin embargo, los datos disponibles nos muestran que estos pueden ser objeto de una doble victimización. Una victimización directa, cuando ellos son a su vez receptores de golpes y humillaciones, y una victimización indirecta, que tiene lugar por el simple hecho de ser testigos de la violencia ejercida contra sus madres. Permítame desarrollar con más detalle estos mecanismos. Cuando hablamos de victimización directa, nos referimos al maltrato infantil en el seno de la familia, el cual puede adoptar numerosas formas, siendo las más comunes la negligencia, el maltrato físico y emocional y el abuso sexual. Pues bien, muchos de los casos de violencia doméstica concurren con este maltrato infantil. De este modo, los niños pueden ser físicamente agredidos como resultado directo de la violencia de género. La investigación muestra que la mitad de los hombres que abusan físicamente de sus parejas también lo hacen de sus hijos. Además, en ocasiones, el maltratador daña de forma intencional al niño con la intención de intimidar y asustar a su pareja. La situación más extrema es cuando el maltratador acaba con la vida de los niños, con el fin de infligir el máximo dolor a su madre. Más aún, existe un consenso entre expertos en considerar que la exposición a la violencia hacia la pareja constituye en sí misma una forma de maltrato emocional infantil. Y esto nos lleva a la segunda forma de victimización que he mencionado, la victimización indirecta, la cual deriva del simple hecho de ser testigo de la violencia. Los niños pueden verse seriamente afectados por el hecho de observar violencia. Aunque muchos padres creen que pueden ocultar las agresiones, los estudios muestran que entre un 80 y un 90% de los menores son conscientes de la violencia ejercida contra sus madres. A pesar de que no hayan visto directamente un solo golpe, muchas veces escondidos en su habitación, oyen los gritos y ven luego las secuelas en las madres. La victimización, sea directa o indirecta, ejerce graves efectos en el bienestar y conducta de los niños y niñas, quienes con frecuencia pueden desarrollar problemas psicosomáticos, emocionales, conductuales, incluyendo ansiedad, depresión y conducta agresiva. Esta última, la conducta agresiva, ha sido objeto de especial atención en la investigación psicológica. Precisamente, la expresión transmisión intergeneracional de la violencia recoge la idea de que la exposición a la violencia aumenta el riesgo de aprendizaje de la violencia,
Así, aquellos niños que observan conductas agresivas en el hogar o las sufren de forma directa, pueden aprender a comportarse de la misma manera y, en el futuro, actuar de forma agresiva hacia sus propios hijos o hacia su pareja. La investigación psicológica nos muestra, además, algunos de los mecanismos a través de los cuales tiene lugar esa transmisión intergeneracional de la violencia. Estudios realizados en la Universidad de Deusto y en otros centros de investigación destacan que esta transmisión puede estar mediada cognitivamente. Como resultado de la exposición a la violencia en el hogar, los niños aprenden que la violencia es una táctica apropiada para lograr lo que desean. Si mi padre lo hace, debe estar bien. Que incluso tiene un valor pedagógico. Me pega para que aprenda. Y que aquellos que te dañan son los que más te quieren. Precisamente, en relación con esta perpetuación de la violencia, estaría un tercer tipo de violencia familiar, la conocida como violencia filioparental. Los estudios sugieren que existen dos perfiles de características familiares que contribuyen a aumentar el riesgo de agresiones de hijos a padres. El primero de ellos se refiere precisamente a la exposición a la violencia familiar. Por ejemplo, un estudio reciente desarrollado en la Universidad de Deusto con una muestra de más de 1.700 adolescentes indica que tanto la victimización directa como ser testigo de la violencia elevan considerablemente el riesgo de perpetrar agresiones físicas contra la madre o el padre. Estamos, por tanto, ante un fenómeno de transmisión intergeneracional de la violencia. Es importante matizar que hay un segundo factor familiar de riesgo para la violencia filioparental, consistente en un estilo permisivo de crianza. Las familias españolas han oscilado de un estilo parental autoritario a un estilo indulgente y permisivo. En una cultura a menudo dominada por el consumismo, la violencia filioparental parece representar un medio para alcanzar gratificaciones cuando los padres se niegan a seguir satisfaciendo los deseos de sus hijos. Sin embargo, la investigación psicológica no solo nos indica la gravedad del problema de la violencia familiar, la investigación también contribuye a la identificación de factores protectores y al desarrollo de estrategias de intervención y prevención. Frente a la visión pesimista que mis palabras anteriores han podido desatar, es importante resaltar que la mayoría de las víctimas sobreviven y se recuperan. Asimismo, no todas las personas que en la infancia han sido abusadas o testigos de violencia se convierten en maltratadores. Algunos estudios sugieren que esta transmisión tendría lugar en un 30% de los casos. Precisamente, el concepto de resiliencia resalta la capacidad del ser humano para lograr consecuencias positivas y saludables a pesar del estrés y de la adversidad. ¿Cuáles son los factores que pueden compensar la vulnerabilidad y contribuir a lograr el equilibrio en favor de la resiliencia? Entre los factores externos destaca el valor de las otras personas en el proceso de recuperación. Así, muchas víctimas de violencia doméstica relatan que la razón que las impulsó en el proceso de salida de la relación abusiva fue precisamente el deseo de proteger a sus hijos. Además, el apoyo social actúa como un potente factor protector de las víctimas. Mujeres y niños que han experimentado violencia nos relatan el efecto positivo que tuvo el apoyo social formal, es decir, aquel prestado por las instituciones y los profesionales en el proceso de recuperación. No obstante, la investigación también nos dice que en general es más valioso aún el apoyo social informal, prestado por amigos y familiares. En especial, el contar con una persona de confianza que transmite su apoyo incondicional a la víctima en los diversos momentos del proceso es probablemente el factor de resiliencia externo más poderoso para las víctimas. Además de los factores externos, hay importantes elementos individuales de resiliencia. La investigación nos muestra que uno de estos rasgos individuales es la tendencia a experimentar emociones positivas. Por ejemplo, la investigación con mujeres que superaron con éxito una situación de maltrato indica que a veces estas se describen como, a sí mismas como optimistas y con buen sentido del humor. Las intervenciones, por tanto, deberían promover el desarrollo de emociones positivas a través de la amplificación de sentimientos de orgullo, serenidad, perdón y esperanza en el futuro. En segundo lugar, las víctimas resilientes son aquellas capaces de implicarse en proyectos en los que pueden desarrollar sus fortalezas. Estos proyectos pueden ser laborales, académicos, sociales, de ocio. Lo importante es que en ellos la persona sea capaz de identificar sus fortalezas intrínsecas y encuentre vías que potencien su desarrollo. Una última característica implica la búsqueda de significado, es decir, utilizar las fortalezas y talentos propios para desarrollar un sentido de pertenencia y proyección a algo superior a uno mismo.
Numerosos estudios indican que la espiritualidad es una dimensión con frecuencia relatada por parte de las víctimas resilientes, la cual las ayuda a fortalecerse y a dar sentido a su experiencia. La resiliencia de las víctimas es importante, pero sin duda el principal objetivo en este campo es que el proceso de victimización no tenga lugar. Por ello, en los últimos años se ha invertido un extraordinario esfuerzo en el diseño e implementación de programas de intervención para maltratadores. Sin embargo, los estudios realizados muestran que su eficacia es limitada. Una de las razones es que, como he descrito anteriormente, el maltratador ejecuta a menudo esquemas aprendidos tempranamente bajo la influencia de la exposición a la violencia. Estos esquemas forman parte de su personalidad y es muy difícil, aunque no imposible, transformar la personalidad de una persona adulta. Por este motivo, los esfuerzos deberían dirigirse a la prevención temprana, actuando especialmente en aquellos niños y niñas expuestos a la violencia. Tales esfuerzos deberían centrarse en el desarrollo de valores incompatibles con la agresión, tales como la generosidad, la solidaridad y la importancia de la negociación en la resolución de los conflictos. La investigación también nos muestra el importante papel que desempeñan las emociones en la ejecución de las conductas violentas. Por ello, la prevención se vería fortalecida a través de programas de educación emocional. Estos programas deberían implementarse en los colegios con el fin de que los niños y niñas adquieran desde edades tempranas habilidades para el manejo saludable de sus emociones. Trabajar tempranamente con los niños y niñas es primordial, pero además es importante implementar intervenciones con padres y madres en situaciones de riesgo. Las mismas estrategias de regulación emocional podrían introducirse en programas educativos para progenitores, con el fin de que estos incorporen formas positivas de comunicación y resolución de los conflictos interpersonales. Finalmente, las intervenciones deberían incluir también estrategias de manejo de las conductas de sus hijos, basadas en el refuerzo positivo de las acciones adecuadas y la enseñanza de valores positivos, que incluyan la generosidad, el autocontrol y el respeto a los demás. Quisiera finalizar con unas breves conclusiones que resumen las reflexiones presentadas. He hecho un recorrido sobre algunas de las formas de la violencia familiar más relevantes y la forma en que estas están entrelazadas. Sin embargo, la violencia familiar también incluye otras modalidades, tales como el maltrato a personas mayores y con discapacidad. El impacto de la violencia doméstica en los hijos ha sido relativamente descuidado. No obstante, casi en su totalidad, los hijos de las víctimas de violencia doméstica son testigos de la violencia, cuando no víctimas directas, contribuyendo así a la transmisión intergeneracional de la violencia. La recuperación y resiliencia son posibles y frecuentes. La mayoría de las víctimas se recuperan psicológicamente a pesar de la adversidad a la que han sido expuestas. Las estadísticas no nos cuentan los cientos de mujeres que rompen con la relación abusiva, se recuperan y sobreviven con éxito a la violencia. Informar sobre este aspecto contribuiría a generar esperanza y optimismo en muchas víctimas. Azkenik, familiako indarkeriari aurre egiteko estrategiarik onena, prebentzio goiztiarra da. Prebentzio horretan, gizarte eragile guztio dugu erantzukizuna. Ikerketaren esparruan gure zeregina da arazoa aztertzea eta konponbideak garatzea. Es decir, como dice el título de esta presentación, comprender para buscar mecanismos de superación. Eskerrik asko zuen arretagatik, muchas gracias por su atención. El excelentísimo señor rector magnífico nos dirige la palabra. Bilboko gotzaina, lehendakari jauna, hezkuntza, hizkuntza politika eta kulturaren sailburua, aldu nagusia, Eusko Biltzarreko lehendakaria, Padre Provincial de Loyola, de la Compañía de Jesús, presidente de UNIGES, vicecanciller y presidente del Consejo de Gobierno de Deusto, rectores magníficos, vicerrectores, decanos, autoridades académicas, miembros de la comunidad universitaria, antiguos alumnos, representantes institucionales, políticos, empresariales y sociales, señoras y señores, amigos todos, ongi etorri denoi eta eskerrik asko hemen izateagatik. Comienza un nuevo curso, el curso 128 de la Universidad de Deusto.
Empezamos dando gracias a Dios porque nos permite trabajar aquí, en esta institución centenaria y en constante cambio, y servir así a las causas nobles que defiende la universidad, que compartimos con todas las universidades, algunos de cuyos representantes agradezco que estén hoy aquí con nosotros. Eta gure berezia inigo urkulluri, lehenengoz, emango bai dio hasiera unibertsitate honetako ikasturteari lehendakari gisa, baita ere Cristina Uriarteri sailburu bezala. Y recordamos también al alcalde Iñaki Azcuna, de quien esperamos una pronta recuperación. Un comienzo de curso es ocasión de renovar nuestra vocación universitaria y afirmar algunos valores nuestros como universidad. Me gustaría en el día de hoy centrar mi atención en lo que en las universidades de la Compañía de Jesús denominamos Humanitas, uno de los cuatro pilares del modelo universitario conocido como Ledesma-Kolbenbach. En el siglo XVI, el profesor Ledesma, rector del Colegio Romano, definió cuáles eran los motivos y la razón de ser de una universidad jesuita. De estos cuatro motivos, tres son compartidos hoy por las universidades de muchos países. Los cuatro motivos que responden a la pregunta ¿por qué tiene sentido la universidad jesuita?, redactados en forma sucinta con el lenguaje de la época, son los que siguen. Lo primero, porque proveen a la gente con muchas ventajas para la vida práctica. En segundo lugar, porque contribuyen al recto gobierno de los asuntos públicos. En tercer lugar, porque dan decoro, esplendor y perfección a nuestra naturaleza racional. Y en cuarto lugar, porque son la defensa de la religión y nos guían en la consecución del fin último. El primero, utilitas, el primer principio, habla de ventajas para la vida práctica. Es una idea muy unida a la empleabilidad, un término clave en la reforma de la universidad que promueve la Unión Europea en estos últimos años. El segundo, justitia, justicia, se refiere al recto gobierno de los asuntos públicos, idea relacionada con la ética pública y la responsabilidad social, algo de lo que tanto hablamos hoy. El tercero, humanitas, habla de mejorar la naturaleza racional. Tiene que ver con la formación intelectual y racional de la persona y las competencias cognitivas. Sobre esto me gustaría reflexionar hoy. El cuarto, fides, tiene que ver con la confesionalidad del deusto. Los alumnos pueden tener la oportunidad de cursar de manera libre asignaturas de contenido religioso y es obligatoria una asignatura de ética cívica y profesional, donde se pide una reflexión seria de las responsabilidades sociales de cada profesión y supone a la vez una profundización filosófica en cuestiones de sentido. Se repite insistentemente que estamos en un contexto de crisis. Bai krisi ekonomikoan bizi gara, bost urte luzetan, orain baumen da benkuntzaren zantzuren bat. Berba de ekonomia sistemetan aldian-aldian gertatzen diren krisi horietako bat da, eta erakunde ekonomikoetan aldaketa batzuk egin beharra karriko du. Krisi honek baina ondorio latzak ditu pertsona askorentzat, eta mina eta etxipena eragiten du hainbat familietan, uste izanik gainera min hori kasu askotan ez dagoela zuzen banatuta. Krisi politikoan ere bagaude, eta anorketa eta gogoeta asko piztu du. Unigesek berak ere, Espainiako Estatuko Jesu Lagunen Unibertsitateen Federazioak, arazo horixe hartu zuen hausnar gai bere aurkezpen ekitaldian, duela hilabete, eta por la regeneración democrática de la vida pública en España, izenburuko adierazpena argitaratu zuen. No obstante, podemos entender el término crisis en un sentido más amplio global. Mutación importante en el desarrollo de procesos físicos, históricos o espirituales, según una de las acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia Española. Lo cual, aplicándolo a nuestra cultura occidental, nos lleva más allá de problemas o incendios puntuales, por muy graves que sean. Entonces, reflexionemos sobre algunos rasgos de la transformación cultural, el cambio profundo que está experimentando nuestra civilización occidental. Si seguimos las ideas del filósofo Javier Gomá, hay dos características importantes en nuestra civilización actual. Por un lado, en el mundo occidental estamos en un momento crucial de la historia. Estamos generando una civilización cuyos fundamentos están basados en el consenso de ciudadanos iguales. Nunca había sido así. Siempre se basaba en los siglos anteriores en fundamentos religiosos, aristocráticos, míticos o filosóficos.
En este mundo occidental, además, el nivel de prosperidad como proyecto colectivo es el más alto de la historia. La democracia, la prosperidad económica, la dignidad humana, los derechos humanos, el respeto a la pluralidad, la paz, son bienes que están mucho más presentes ahora que en las etapas anteriores de la historia. Aunque falte mucho por hacer y tengamos ahora muy presentes nuestra crisis económica concreta, profundas injusticias a nivel mundial, conflictos abiertos y guerras como la de Siria, hemos de reconocer que durante milenios la humanidad no ha tenido los niveles de democracia, de economía, salud o derechos de los que hoy nosotros gozamos. Lograr y mantener estos bienes sociales ha costado, está costando sufrimiento, sangre y trabajo. Según este filósofo, las democracias contemporáneas representan el punto más alto de la historia universal del progreso moral de los pueblos. Nada inventado por el hombre en el pasado resiste en comparación con estas sociedades nuestras. A pesar entonces de los problemas enumerados, debemos reconocer entonces que posiblemente estamos viviendo en el mejor momento de la historia universal. Y sin embargo, aun aceptando esta visión positiva del curso de la historia, otra característica de nuestro mundo occidental es la actitud crítica, hipercrítica, alarmista e incluso histérica cuando opinamos sobre los problemas y las instituciones de la sociedad. Por ejemplo, aunque haya problemas de corrupción ciertos, se emplean hipérboles para decir que todo es corrupción: las instituciones, los políticos, la banca, el mercado, el capitalismo, las empresas, Occidente en su conjunto, la democracia como sistema político. Hay personas que defienden que estamos, la democracia, Occidente o el capitalismo, a las puertas del colapso total. Todo el mundo critica todo y cree que es capaz de decir lo que tienen que hacer los otros, los políticos, los bancos, los empresarios, los sindicatos, los profesores, etc. Una cosa es fomentar el debate constante y la mejora de los logros de nuestra civilización, apoyando la crítica, la deliberación racional y la modificación de lo que haya que modificar. Y otra distinta es fomentar el hipercriticismo, alimentar radicalismos, rupturas poco fundadas y movimientos por sistema-antisistema. Hasta aquí el argumento del filósofo Goma. Pienso que esta reflexión entronca con el concepto de humanitas de la que venimos hablando y tiene sentido traer estas reflexiones aquí al comienzo de un curso de la universidad con invitación a que la formación integral que deseamos ofrecer evite alimentar demagogias o hipercriticismos no constructivos. No quiere decir que neguemos con esto los problemas que existen con un conservadurismo complaciente, legitimador de injusticias, con el sueño ingenuo de que estamos ya en el mundo ideal y sin problemas. Se trata más bien de tomar conciencia de que una persona culta tiene la obligación moral de reconocer y cuidar los logros obtenidos por la civilización. Son conquistas fáciles de perder si no se cuidan. Los derechos, la paz, el respeto a la pluralidad existen por el esfuerzo de muchos. No han estado ahí desde el origen de los tiempos. Somos conscientes de la dificultad y altura de miras necesaria para lograr consensos. Lo comprobamos, por ejemplo, en el anhelo de lograr consenso al fin para el deseado plan de paz y convivencia. Por eso, dar decoro, esplendor y perfección a nuestra naturaleza racional, el principio humanitas, no es precipitar juicios sin pruebas o dejarse llevar por la venganza o el resentimiento o por un histerismo colectivo. Tiene que ver con comprender, discernir y ser ecuánime sin realizar juicios groseros o de sal gorda. Tiene que ver con recuperar la conciencia histórica. No tiene que ver con echar siempre la culpa a los mismos, a los otros o demonizar un grupo o clase. La opinión pública, ha de ser culta, informada, vigilante, inteligente, razonable, ecuánime y madura. Y la universidad ha de apoyar esta tarea. Deustuko Unibertsitatea lehenago aipatu dugun Ledesma Kolben paradigmaren printzipioak aplikatzen saiatzen da. Adibide sinobea entzun dugu Ester Calvete doktorearen lekzioan. Ikerketaren bidez, familiako indarkeriaren arrazoiak eta mekanismoak bilatzen ditu, arazoan esku hartzeko estrategiak garatzeko. Beste datu batzuk, Deustua aitzindaria da gaitasunen eta balioen hezkuntzan. Erudu pedagogiko arrakastatzua dauka gizartean onetxia. Tutoretza plana jarri du, eta horri esker harreman zuzenagoa dugu ikasleekin eta haien ikasprozesuekin. 2012-2013 ikasturtean arrakastaz burutu da gure unibertsitateen han ikasten diren 23 gradu ofizialen 4. mailaren ezarpena. Aurtengo ikasturtean beste 2 gradu ditugu, lehen hezkuntza Donostian eta nazioarteko harremanak Bilbon. Gradu berriek eta haien kombinazioek
bai gradu bikoitzek, bai ikasketa ofizialen programa kombinatuek oso harrera ona izan dute eta hainbat eskara jaso dituzte. Horri esker, lehen mailako matrikula iazko ikasurtean 2012an 106,7 igo zen eta urten 2013an 110 baino gehiago igo da. Dentro del área de enseñanza-aprendizaje, las apuestas de futuro para la universidad tienen que ver también con la formación continua, la Executive Education, una realidad ya, por ejemplo, en el área de empresa, los dos campus y la sede de Madrid, la formación online y la internacionalización de las titulaciones, programas conjuntos, menciones para titulaciones propias y movilidad internacional. En cada una de estas áreas estamos ya posicionados, pero van a ser segmentos de actividad que crecerán, pues esa es la tendencia en el entorno internacional. Supondrá al profesorado de Deusto nueva capacitación, a los gestores más contactos y la organización más flexibilidad aún para atender a las nuevas demandas. En lo que respecta a investigación, Deusto ha dado pasos significativos como nunca los había hecho antes en su historia. Si comparamos cifras de 2010 con las de 2012, se ha doblado en publicaciones indexadas, también en retornos de convocatorias estatales e internacionales. Se ha crecido en grupos excelentes catalogados por el Gobierno Vasco y en redes y consorcios internacionales en los que participamos. Tenemos 13 empresas ubicadas en los campus, 10 empresas han salido de nuestra incubadora de ambos campus y 14 proyectos están en preincubación. Y sobre estas cifras, creo que exitosas, relacionadas con la investigación, hay tres reflexiones que se pueden realizar. La primera es destacar que esto ha supuesto en los últimos años un cambio en la cultura y mentalidad en Deusto, en especial en el profesorado y la estructura organizativa. Todo esto ha sido posible también porque el número de contratos de personal investigador ha superado los 300 personas entre investigadores, ayudantes de investigación, colaboradores de investigación y becarios. En segundo lugar, porque hay que subrayar que los medios económicos disponibles provenientes de otro programa del Gobierno Vasco, de convenios como el de Vizcaylab, con la Diputación Foral de Vizcaya, han hecho posible mucho de estas cifras. Ahora hay 187 proyectos activos. Los recortes previstos harán que probablemente estas cifras sean difíciles de sostener. Por ello, soy ocasión de solicitar a los representantes institucionales presentes que mantengan e intensifiquen su apoyo a la investigación, a la generación y transferencia de conocimiento. Recuperando la financiación de contratos programa para 2014, apoyando a las universidades del sistema vasco a través de nuevos contratos programa financiados por el Fondo de Innovación, mediante el apoyo económico a los campus de excelencia, a través de la inclusión de las universidades vascas en el Sistema Vasco de Empleo, o mediante la extensión de la magnífica iniciativa como es Vizcaylab al resto de territorios históricos y capitales. Y como tercera reflexión, algo más global, debemos plantearnos para qué toda esta investigación, reflexión que va más allá de esta institución, que tiene que realizar cada sociedad, en especial en este contexto en el que la cantidad de información que tenemos crece de manera exponencial. Algunos datos de esto último. Cada dos días en nuestro mundo generamos tanta información como se creó desde el origen hasta el año 2003. Cada dos días. En el mundo se ha pasado de publicar hace dos siglos, 1800, 3.000 artículos académicos al año, a publicar 60.000 al año de 1900 y a publicar 1.100.000 el año 2000. 3.000, 60.000, 1.100.000. El año 2009 parece que fueron ya 1.5 millones. Un tercer dato, cuando Isaac Newton formuló la Ley de Gravitación Universal, en 1687, previamente estudió e internalizó todo lo que se sabía, todo lo que había escrito en el milenio anterior que fuera relevante sobre mecánica celestial. Hoy en día esto es impensable. El saber por el saber es uno de los ideales de un modelo de universidad. El saber aplicado, el que busca solucionar problemas sociales, entre ellos económicos, es el ideal de otro modelo. La educación más investigación básica provoca más investigación aplicada, que provoca más desarrollo tecnológico, que conlleva más prosperidad económica, que a su vez supone más desarrollo social, hace décadas se demostró que no era exacta o lineal. Hay que saber en qué investigación quiere invertir dinero una sociedad, qué fines busca. En un contexto en el que los costes de la investigación y la educación superior crecen más deprisa que el coste de la vida medio o la inflación, se ha de ir más allá de afirmaciones genéricas, comunes en algunos discursos, que mezclan casi indistintamente la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. La evaluación de la investigación es quizá una asignatura en la que hay que profundizar.
Y el tercero de los tradicionales fines de la universidad tiene que ver con el compromiso con la sociedad, social engagement, en expresión anglosajona. Deusto 2014 plan estrategikoan pauso garrantzitsuak eman dira zenbait arlotan. Alandola erakundeen arteko elkarlanean, unibertsitatea edatzeko egitasmoetan, ekintzailetzako programetan, enpegagarritasunaren sustapenean, iasko ikastutetik lehenengoz, gradu guztietan egin daitezke praktikak, eta ikasle horien elkarteak bizi berritzen. Etorkizunerako erronken artean, hiriekiko lankidetza aipatu dezakegu. Hiriek hasi egin nahi dute giza kapitalean, halako gerra global moduko bat dago giza kapitala handitzeko. Eta unibertsitateek zeregin garrantzitsua izan behar dute sormenerako, elkartasunerako, lankidetzarako eta ikaskuntzarako gune berriak sortzen. Gure unibertsitatea, gure unibertsitatearen eginkizunetik herri honen zerbitzura gaude. Y para terminar esta reflexión de comienzo de curso, solo me queda manifestar mi agradecimiento a todos los presentes, a los miembros de la comunidad universitaria por su trabajo y su creatividad ante los retos que estamos teniendo estos años, y a los que nos acompañáis por vuestra presencia y apoyo sostenido en el servicio público que realizamos desde esta institución de iniciativa social, y mostrar nuestro deseo de colaboración. Desde la vocación cristiana que nos da sentido, lo nuestro es la humanitas, como decía, la formación intelectual y racional, y la colaboración creativa, innovadora y culta entre administraciones, empresas, universidades y otras entidades no lucrativas es un valioso activo social para atender a tantas necesidades y retos sociales que nos afectan a todos y a todas. Mila esker. Lehendakari. Errektore jauna, Jesusen Lagundiaren Loiolako probintziala, errektore jaunak, sailburua, herri, gizarte, eliz, unibertsitate agintari eta ordezkariok, irakasle, ikasleoi, langile eta bere kasuan ikasleak, egun guztioi. Ekitaldi nagusi honen nire lehen hitzak erretorea zoriontzeko izango dira bere izendapen berria dela eta. Aurreko errektoreari, Jaime Ora jaunari, eskerrak eman behar dizkiogu alaber 10 urtetan Deustuko Unibertsitatearen gidaritzan egindako lanagatik. Unibertsitateak urte luzeetan ibilbide sendoa erakutsi du. Ziur naiz bide beretik aurrera egiten jakingo duzuela. Hori da guztion naia eta desioa. Gaur ikasturte berriari ekiten diozue eta guztiok kezkatzen gaituen gai bat aipatu hasiko naiz. Gai hori krisi ekonomikoa da eta aurre egin behar diogu etorkizunari segurtasunez begiratu nahi badiogu. Azken boladan jasaten ari garen zailtasun ekonomikoengatik, unibertsitateak dituen diru sarreren kopurua murriztu egin da. Egoera txarra bada ere, Eusko Jaurlaritzak argi izan du hezkuntza eta goi mailako irakaskuntza bermatu behar direla, gure lehentasunak dira. Familien ekonomietarako zailak diren garai hauetan, pertsona kualifikatuak prestatzeko estrategia modura unibertsitatean sartzeari lehentasuna eman nahi izan diogu. Pertsona kualifikatu horiek gai izango direlako dituzten jakintza eta gaitasunak eskura jartzeko ekonomia berri bat finkatzerako orduan. Me dirijo a estas personas que se integran en la comunidad educativa porque esta ceremonia da inicio de curso y de inicio de curso también tiene una primera componente personal. Supone acoger y dar la bienvenida a estudiantes que pasan a formar parte de la comunidad académica. Les agradezco sinceramente la oportunidad de compartir con ustedes este momento clave en su desarrollo vital, personal y profesional. Abrir el nuevo año académico tiene además un significado social. Hoy se ponen en marcha las actividades de formación, investigación, transferencia y extensión que se desempeñan en este centro para el próximo curso. A través de las mismas, la Universidad de Deusto se proyecta a la realidad social y productiva de Euskadi.
forma parte activa de nuestra comunidad. La formación universitaria comporta, por lo tanto, un reto tanto personal como social. Es un diálogo permanente entre la persona y la sociedad. La universidad es una herramienta al servicio de la sociedad. Debe formar personas profesionalmente cualificadas, contribuir al desarrollo de la cultura y el conocimiento, hacer avanzar la ciencia y ser el motor económico del país. Quienes hoy, o antes de ayer, inician el curso, enfrentan un reto formativo que les cambiará, les modulará, les moldeará como personas y les dotará de unas competencias que les acompañarán toda su vida. Es un reto para la juventud que, en una coyuntura económica adversa, debe prepararse mejor que nunca para luchar por un nuevo futuro. Un futuro que deje atrás la crisis económica y ofrezca oportunidades vitales e ilusionantes. La universidad es oportunidad. Ofrece herramientas para una lectura fundada y positiva del mundo que nos toca vivir y que queremos mejorar. Ofrece herramientas para impulsar una nueva economía del conocimiento que responda a los desafíos sociales del mundo global. Estos desafíos de la sociedad contemporánea son hoy también los retos de la comunidad universitaria. Retos que demandan respuestas desde una visión cuyo horizonte sea el respeto y la participación de lo distinto en lo universal, de una ética que promueva el bien común y la solidaridad humana. Jakina bada ere, esan behar dugu unibertsitatea gizartearen zerbitzura dagoen tresna bat dela. Profesional onak prestatu behar ditu, kulturaren eta ezagutzaren alde egin, zientziak aurrera egitearen alde egin behar du, eta herriaren ekonomiaren eragilea izan behar du. Inork ez du zalantzan edo zalantzatan jartzen, unibertsitateak garrantzia duela euskal ekonomia lehiakor eta jasangarriagoaren hezkunde eredu baterantz bidera gaitezen. Bestalde, unibertsitateak beste erronka batzuetaz arduratu behar du. Globalizazioaren esparruan, ezagutza erakartzeko eta sortzeko herrien arteko lehiak eragina du beren estrategietan logikoki. Unibertsitate komunitateak jakin badaki gobernu honen kezka nagusietako bat krisiari aurre egitea dela, krisi horretatik indartuak ateratzeko. Krisiari aurre egin eta enplegu aukera berriak sortu. Hauek dira gure benetako lehentasunak lehentasunen artean. Astelenean, bi alderdik, printzipioz, akordio garrantzitsu bat sinatu behar dute eta hau izan da gure lehentasuna. Krisiari aurre egin, lan aukera berriak sortu. Elkarrizketa, akordioa eta elkarlana ezinbestekoak dira ditugun erronkei aurre egiteko eta espiritu hori dago gure adostasunaren muinean. Hori da gure konpromisoa. Akordioa ona izan da eta izango da, eta akordioa zabaltzea eta garatzea ona izango da. Konprometituak gaude Euskadirako eredu ekonomiko berri bat abian jartzearekin, eta eredu hori ezagutzan eta berrikuntzan oinarritzen da. Horretarako, zalantzarik gabe, unibertsitatea da ezagutza eta erantzitako balioa sortzeko funtsezko euskarrietako bat. Tituluen kalitateak erreferentia izan behar du krisitik ateratzeko orduan unibertsitateari parte hartzea handiagoa albidetzeko. La Universidad de Deusto, decana de las instituciones que conforma el sistema universitario vasco, ha integrado desde el principio en su misión la formación desde los valores del humanismo. La coyuntura por la que atraviesa nuestro país supone una oportunidad para renovar el compromiso de la Universidad de Deusto con la sociedad. Dos son las prioridades que cobran relevancia a la hora de responder desde la universidad a la crisis económica: la empleabilidad de sus egresados y la formación continua. Tenemos que esforzarnos en seguir trabajando para mejorar la calidad de la formación, potenciar la empleabilidad de nuestros graduados e incrementar el número de empleados que surgen en el entorno de la universidad, favoreciendo iniciativas impulsadas por personas emprendedoras. La empleabilidad es un objetivo central para el Gobierno vasco. Somos muy conscientes de la situación de desempleo entre las y los licenciados universitarios. Queremos contribuir a romper el círculo vicioso de la falta de trabajo por la falta de experiencia laboral. Este es el objetivo del programa Lehen Aukera,
que vamos a ofrecer como puente entre la empresa y la juventud formada en la universidad. Este mismo año vamos a invertir 1,2 millones de euros para favorecer esta primera oportunidad de integración laboral, esta primera experiencia de trabajo. Vamos a promover ayudas a la contratación durante 3 meses para 600 jóvenes formados en el sistema universitario vasco. Nuestro objetivo compartido es la formación cualificada para un empleo también cualificado. La cualificación ha de ayudar a incrementar las posibilidades de inserción laboral de la juventud a través de un adecuado ajuste entre la oferta académica y las necesidades actuales de la sociedad vasca. Esan beharrik ez dago, Euskadiren suspertze ekonomikoan etengabeko prestakuntzat garrantzi estrategikoa duela. Etengabeko prestakuntzaren esparrua edatu behar dugula uste dut. Gazteak beste kolektibo batzuk baino gehiago jasaten ari dira krisiaren ondorioak. Askok ez dute lan aurkitzen ikasketak bukatu ondoren. Prestakuntzak lagundu behar du gure gazteak lan munduan sartzeko aukerak areagotzen, gure ikasleen eskaerei eta gure ehun sozial eta produktiboari erantzunez. Aurten Eusko Jaurlaritzak lehen aukera programa abian jarri du. Aurten bertan, programa honetan 1,2 milioi euro inbertituko ditugu. Honen bidez, unibertsitatean ikasketak burutu dituzten 600 gazte lagundu nahi ditu, lan munduan integratzeko lehen aukera bat eskainiz. Me va a permitir un apunte en torno al reto de la modernización y la internacionalización de Euskadi, eje de actuación estratégico también de nuestro gobierno. Desde su arraigo en la sociedad vasca y su compromiso social, la Universidad de Deusto ha realizado un notable esfuerzo de modernización en el que destacaré, por su valor ejemplar, dos iniciativas de éxito. Por una parte, la internacionalización a la que debe atender muy seriamente la Universidad del siglo XXI, canalizada a través de la red Erasmus Mundus, en la que participa activamente, facilitando la movilidad del alumnado en másteres de reconocida calidad. Por otra, la iniciativa Aristos Campus Mundus, con objeto de reforzar la participación en la red de universidades con las que Deusto colabora en la oferta de titulaciones compartidas y diversas iniciativas de investigación y transferencia de conocimiento. Son iniciativas que hablan de una universidad de Deusto abierta y activa, que ofrece nuevas oportunidades a las personas que conforman esta comunidad. Pertsona hauek ziur aski nabaritzen dute azkar aldatzen ari den mundu batean gure ongizatea mantentzeko beharrezkoa dela gure baliabide garrantzitsuenak mugitzea, prestakuntza, ekoizpen ahalmena eta ikertzeko eta berritzeko ahalmena. Prestakuntzaren eta ikerketaren ondoren, unibertsitatearen lankidetzarekin Jaurlaritzak eragin nahi duen hirugarren ardatz estrategikoak izugarrizko garrantzia du. Izan ere, unibertsitatea garapenaren eragile bilakatzea nahi baita. Gure ehun industrialaren berrikuntza prozesuetan aliatu modura unibertsitatea inplikatzerakoan funtsezkoak dira adimendun espezializazio estrategiak. Alegin handiak egin dira sektore produktiboaren eta zentro teknologikoen zientzia, teknologia eta prestakuntza bazkidea izan dadin unibertsitatea berrikuntza eta maila teknologikoaren hobekuntza finkatu ahal izateko. Termino con unas recientes palabras de los rectores de las universidades jesuitas. El 11 de julio pasado nos recordaban la importancia de la ética en la vida pública. Soy consciente de la responsabilidad del gobierno y las instituciones educativas en fomentar una cultura que debe priorizar los valores de largo plazo, la honradez y la rendición de cuentas, desterrando visiones cortoplacistas de lucro inmediato y afán de protagonismo vacuo. En este sentido, comparto plenamente la idea presentada por el rector en su toma de posesión. La racionalidad económica y tecnológica no está reñida con la racionalidad ética. Como responsables educativos y gestores del bien público, proyectamos modelos a nuestros jóvenes y a la sociedad en general. Nos corresponde predicar con el ejemplo. He tenido muy presente esta idea en estos 9 meses de gobierno. Como lehendakari, me van a permitir hoy mostrar mi satisfacción por el acuerdo que hemos logrado tejer entre, en principio, dos partidos políticos, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Somos conscientes de que tenemos que superar la confrontación y propiciar la concertación. Somos conscientes
de que tenemos que aparcar las diferencias para trabajar unidos en pro de la reactivación económica y la generación de empleo, en pro del sostenimiento de nuestro modelo social y la calidad de los servicios públicos. Somos conscientes de la necesidad de anteponer los intereses de país. Conscientes de todo ello, hemos trabajado para propiciar un acuerdo beneficioso para Euskadi, un acuerdo abierto, un acuerdo que quiere ser ejemplo para la colaboración, concertación, entendimiento e implicación colectiva que vamos a necesitar para salir de esta crisis. Este ha sido un acuerdo de país y reconozco que es un buen acuerdo para el Gobierno, sí, lo reconozco, pero es un acuerdo para la estabilidad institucional que Euskadi necesita, un acuerdo que vamos a tratar de extender y ampliar, porque lo que es bueno y quiero para el Gobierno vasco es bueno y quiero para todos los gobiernos de las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos. Antes de finalizar, reitero mi felicitación al nuevo equipo de esta Universidad de Deusto, así como mi agradecimiento al anterior rector. Como lehendakari le traslado este reconocimiento por sus años de servicio a la formación de las personas y a la conformación de una sociedad vasca asentada en los valores humanos, los valores de la justicia social, solidaridad, responsabilidad, espíritu de equipo y profesionalidad sobre los que se asienta el modelo de esta Universidad de Deusto. Eskerrak ematea besterik ez zait geratzen. Eskerrak Deustuko komunitate akademikoari, hainbat urtetan, baita garai zailetan ere, herri honi egin dion ekarpen garrantzitsuagatik. Eskerrik asko benetan denoi eta ongi etorria. Eta honela, hasiera ematen diot, 2013-2014 ikasturteari. Declaro así abierto el curso académico 2013-2014 de la Universidad de Deusto. Puestos en pie, escuchamos y acompañamos al coro con el Gaudeamus Igitur.